¿Cómo estás? Finalmente, frente a frente, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, gracias a Dios. Dale. Sergio, nunca aclaraste. ¿Cómo te sientes con lo que has sacado del libro y de tu relación con la barra? Claro, con mucho gusto. Sergio. Sergio. Sergio, ¿cómo te sientes? Bien, es un día muy importante para mis compositores y aquí andamos. ¿Cómo te sientes con lo que sacó el libro de la... No sé qué quieres que te responda. Bueno, Sergio Mayer escapando de nosotros porque no sé qué da la cara. La cara te la estoy dando. No digas que no estoy dando la cara. No te escapes. La cara te la estoy dando. No te escapes, no me está dando la cara. Me está dando la mano. No me provoques. Esto es lo que quiero, te provoco. Quiero no reír de eso. Yo trabajo de periodista. Yo me tengo que sacar la parte de periodista. No sé lo que ustedes me están dando la espalda. Yo estoy ganando en el trabajo. No me toques. Ella me insultó, me dijo basura. No me digas a mí basura. Yo soy un periodista que investigo. Usted fue un servidor público. No tiene que dar la cara. Me acaba de tocar un periodista de los Estados Unidos, por supuesto esto va a tener consecuencias. Ningún ex servidor público que tiene miedo a hablar. Vamos. Las redes están contigo, Seriani. Vamos, las redes. ¿Quién dice la verdad? Seriani y Elisa. ¿Quién dice la verdad? Caiga quien caiga. Vamos. Soy de agresivo, no les dejo entrar ahí. Soy de agresivo, no les dejo entrar ahí. Así te lo digo. Yo no soy agresivo. Bueno, el que me pegó fue él y ella me insultó, me dijo basura. Te lo digo. Me dijo basura. Soy esposo de Rosemary, ¿ok? Espero te acuerdes. Sí. Pero si no viene con respeto, no los dejo entrar. No, perdón. Solo le falté el respeto. A mí el que me faltó el respeto fue él.